tres patrones. Este tenemos en realidad es un solo patrón donde corresponde a secuencias de una misma región temporalmente cercanas. Por ejemplo, aquí vemos secuencias desde el 80 hasta el 86. Igual aquí, Brasil y todas temporalmente cercanas. Sin embargo, aquí hay otro patrón que es lo que sucede con las secuencias colombianas, donde tenemos dos áreas cercanas, ya no son las mismas como las áreas anteriores, pero son cercanas y también temporalmente, también son mucho más cercanas. Sin embargo, aquí que tenemos India, por ejemplo, Bahrein, China, Singapur, aunque son cercanas, pues en comparación a estas, en comparación a estas no lo son tanto y respecto a la estructura temporal, aquí no son tampoco temporalmente cercanas. Sin embargo, podríamos decir que es clave realmente la estructura de la geografía. Respecto a los resultados, con máximo la índice, lo que encontramos fue los mismos genotipos, sin embargo, la diferencia radicó en la posición del genotipo 4, que en el análisis de parsimonia era basal, podríamos decir, era basal al genotipo 1, 2 y 3, sin embargo, aquí ahora se relaciona más con el genotipo 2. Esto se observa mejor en esta gráfica, donde está el genotipo 4, que corresponde a poblaciones de Tailandia, de 63. Y respecto, adicionalmente, respecto a la hipótesis de la molecular, encontramos que esta no se cumple para las relaciones genéticas en el virus del genotipo 1, por lo cual las tasas son diferentes en el tiempo y a través de los binarios. Bueno, respecto a las secuencias colombianas, como ya les había mencionado, estas se agrupan con secuencias latinoamericanas. Sin embargo, pues lo que esperábamos era como encontrar relación de Colombia con secuencias suramericanas. Pero en Sudamérica solamente encontramos Venezuela, se relaciona más con secuencias de México y de Nicaragua. Y a modo de anotación, no, las plantas colombianas no conforman un único grupo, sino que siempre están agrupadas con secuencias venezolanas, por lo que conforman un grupo monofilético y así un frente evolutivo. Tal está que esta aseveración solo es válida para secuencias aisladas en esta área del país, es decir, en el Medio Oriente, porque también, por ejemplo, esas que son secuencias de otras regiones del país, sí se encontraron relacionadas con secuencias de Sudamérica, por ejemplo, Brasil, en este caso, bueno, Puerto Rico, Centroamérica, más allá, y Argentina. Bueno, dada la relación cercana entre las secuencias colombianas y venezolanas, encontramos que la causa es porque hay un movimiento de tipo bidireccional entre los dos países, por lo que puede ser o bueno, es la razón principal por la que conforman un grupo monofilético estas dos regiones. Y a nivel de secuencias, específicamente de Santander y Norte de Santander, también encontramos el mismo patrón. Hay un constante tráfico entre las dos áreas que hace que los dos departamentos de la línea se comporten como una unidad evolutiva. También encontramos una estructura temporal. Por ejemplo, este clado es el clado del 98, el clado del inicio del 2000 y el clado del 2004 al 2008. A partir de esta estructura temporal, entonces lo que quisimos ver fue
evaluación preliminar de selección, los dos test que realizamos nos señalaron que bueno, se rechazaba la hipótesis de neutralidad, es decir, las secuencias no evolucionan aleatoriamente, sino que hay un mecanismo que es el que dirige su evolución. Esta respuesta la encontramos para todo el clado y también para el clado de 2001-2002 y de 2004-2008. Asimismo, el DEF señaló que posiblemente el mecanismo que está dirigiendo, o uno de los mecanismos que está dirigiendo la evolución de las secuencias, corresponde a un mecanismo de selección balanceada. La respuesta fue convergente con la prueba, de la tasa de sustituciones sinónimas no sinónimas posible, con un valor de 0.05, señalando igualmente que un tipo de selección estabilizadora. Y bueno, aquí vemos cómo es el comportamiento de las sustituciones sinónimas y no sinónimas a través de los fondos. Finalmente, como conclusiones, entonces, los aislados del oriente del país se encuentran cercanamente relacionados con secuencias con cepas venezolanas y conforman juntas un frente evolutivo. Aislados virales del oriente colombiano se comportan como unidad evolutiva dado el tráfico bidireccional entre Santander y Norte de Santander. Posiblemente un proceso de selección estabilizadora es el que moldea la evolución de las secuencias colombianas en esta área específica del país. Y la composición intraserotípica de N1 se encuentra estructurada a diferentes niveles por geografía y popularidad. Y bueno, como recomendación, nosotros recomendamos a la hora de clasificar a nivel intraserotípico, guiarse más con las relaciones evolutivas y con la formación de grupos monofilétricos que por la misma